Okay. Bendiciones a todos. God bless you all. Te voy a traducir, ¿está bien? Sí. Okay. Oh, sí, sí, claro, pero si usted me alcanza, sí puede. Gloria a Dios. El testimonio, primeramente el testimonio del martes acá, es que el domingo pasado estaba la misma presencia de Dios aquí, igual que hoy, pero había un espíritu de sanidad que estaba en toda la iglesia y yo fui bendecida a través de ese espíritu de sanidad que hubo el domingo pasado, porque la tercera venida conoce siempre los problemas de salud de la hermana Purita desde el 2008. Pero la operación de la rodilla fue en el 2010 y nunca quedé caminando bien y estando bien, siempre con dolor y con muchos problemas. El domingo el pastor estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y desde aquí él dijo, mueve tu pierna, mueve esa rodilla. Y yo tuve fe y dije, la voy a mover y pude moverla y desde entonces le puedo hacer así, puedo caminar y la rodilla no me ha vuelto a molestar más. Gloria, la gloria y la honra sea toda para Dios. Amén. Amen, amen. Let me translate that. Our sister was testifying that last Sunday. We prayed for. Dios lo puede hacer con usted porque lo hizo conmigo también. Solamente tiene que creer en que Él es un Dios sanador y proveedor. Confíe en el Señor. Yo llevaba desde el 2010, escuchó la palabra, y estamos en el 22, operada de la rodilla y nunca podía caminar bien y siempre me dolía. Hacer esto no podía, aunque me daban terapia y más terapia. Y mire ahora, lo puedo subir, lo puedo bajar. La gloria y la honra sea para Dios. Glory to God. Si usted cree, el Señor lo puede hacer. Amén. I want to just testify in English. Amén. Le voy a dar una parte. I want to testify in English. Amén. El Señor te puede tocar. Amén. Amén, amén. Dios es el verdadero. Amén. Número uno, la Virgen de Guadalupe es una mona pintada, católico. Sí. El que sana es Cristo. El que sana es Cristo. Déjame traducir esto en inglés, ¿ok? Our sister last week, she had been operated since 2010 in her knee. And she couldn't move or walk well with her right knee. And on Sunday, the Lord healed her. And now she's able to move her leg and walk and move it in ways that she couldn't before. So we just give glory to God of his faithfulness. ¿Hay más personas aquí con testimonio? Anyone else with a testimony? This is going to turn into something different. Yeah. God, do whatever you want. Dios, come over here. Come. Si usted tiene testimonio, ven acá. If you have a testimony, come to the front. Ven acá. Come on. Testimony service. Let's do it. Cuando el pastor estaba, comenzó de que ahora, yo nunca vengo aquí. Y vine por primera vez el domingo. Y yo de 2008 sufro de dolores artritis en las rodillas. Y siempre mi esposo me está sobando. Y cuando cayó la nevada, me descompuse ese pie así también. Yo, oh my God. Y cuando él estaba orando y decía, mueve la rodilla, yo vine. Y le digo que Dios escuchó a través de él las oraciones de mí. Ya yo no sentí más dolor. Nada, nada. Yeah. Y era... Jesus. Come on, come on. Si es que tenéis fe en Dios. Amén, amén. Lo mío es un TBT. En el 2014 yo tuve un accidente y se me fracturó esta. Se me rompió la clavícula. Y el pastor Juan estaba orando en Collins Avenue, la otra iglesia. Y yo me levanté, él estaba orando. Y vamos, con fe. Y los médicos me habían dicho. No lo puedes mover más de ahí. Yo duré 9 meses sin cepillarme, sin voy a cenar. Mi esposo era que me lo hacía todo. Y ese día yo pasé al frente con la hermana Berky Santos. Me dijo, vete, Ani. Y yo fui, Juan empezó, muévelo. Y yo con el calcillo me lo saqué y empecé, bueno, con fe. Voy, empecé hasta allá.
Come on. Y al otro día fue ese calcillo y los doctores me aclararon y volví a trabajar. El Señor utilizó al Pastor Juan. Amen. The glory be to Jesus. Toda la gloria a Jesús. Gracias, Selva. The two testimonies. The first sister was mentioning how she also got healed in her knee. And our second sister that was speaking, how she had surgery here as well, or she had a problem here that she couldn't lift her hand more than this, and now she's able to move it. God is good. The pastor didn't do anything. El pastor no hizo nada. Jesus Christ is the one who did it all es aquel que and lo hace deserves todo the glory. Y merece la gloria. And I believe y yo creo that same Jesus ese mismo Jesús is here today. Está aquí hoy. And if you need a miracle, y si necesitas un then milagro, I encourage you entonces yo te animo to open up your heart, que abras tu corazón, put your faith in Christ, ponga tu fe en Cristo, and the Holy Spirit y el Espíritu Santo will touch your life va a tocar tu in vida, whatever area, y en cualquier area that you need Him. Que tú le necesites. Amen. Praise Amen. The Lord. Praise the Amen. Lord. Okay.